La levadura y el tesoro escondido. Esta historia la podemos encontrar en Mateo 13, 33 y del 44 al 46. Con el Malhut Elohim, con el reino de Elohim, pasa lo mismo que cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Con el Malhut Elohim, el reino de Elohim, pasa lo mismo que cuando alguien encuentra un tesoro escondido en un terreno y lo vuelve a esconder. Después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. El Malhut Elohim también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra.